Muy buenos días. Que se eche a temblar el señor Jorge Javier Vázquez. El gobierno, a través del Instituto de la Mujer, por fin ha reaccionado y ha sido claro, conciso y tajante con respecto al episodio turbio de la supuesta agresión sexual a una concursante de Gran Hermano, la señorita Carlota. Bien, dice el Instituto de la Mujer, que lo que no es de recibo, lo que no es asumible ni tolerable bajo ningún aspecto, es que se juegue de esta manera con episodios que deben ser denunciados desde el primer momento y que no comprende cómo la cadena, como en este caso Telecinco o la productora, el grupo que sostiene Telecinco, Mediaset, pues ha permitido que esto llegue tan lejos y que se haya querido hacer un espectáculo y de esta historia que, insisto, tenía que haber sido condenada y denunciada en los juzgados desde el primer momento. Yo insisto, esto pone en grave riesgo la continuidad de Gran Hermano, en este caso la continuidad de Jorge Javier Vázquez. Y recuerdo un precedente. Hace ya 2 años largos, el periodista Jesús Cintora era muy criticado desde el gobierno y al final el señor Paolo Basile, viendo que podía perder favores del gobierno de Mariano Rajoy, decidió poner en la calle al señor Jesús Cintora. Por lo menos quitarle el programa. Y ahora, bueno, lo recupera como el Guadiana, ahora lo lleva, se le lleva alguna tertulia, le prometen darle algún espacio, que luego en realidad tampoco es un espacio en sí. Así que insisto. Cuando el gobierno se pone firme, al señor Basile le tiemblan las canillas. Así que yo le diría al señor Jorge Javier Vázquez que vaya recogiendo los bártulos de la casa. No vaya a ser que en cuestión de 2 o 3 semanitas le acaben echando por la puerta de atrás. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz domingo.